Estimado señor Hochi01, enhorabuena por adquirir este magnífico club. Creemos firmemente en nuestro potencial y esperamos obtener grandes resultados. Tu primera misión es fichar al capitán. Los jugadores del club han elaborado una lista con los posibles candidatos. Te deseamos buena suerte. Atentamente, el consejo de la administración. ¡Spring ya! Ese Ramírez. Vine por aquí, te vas por allá. Hola amigos de YouTube, soy Hochi01 y bienvenidos a la Liga Dream League Soccer, donde vamos con el equipo Hochi01 TV. Estamos en segunda división, este es el partido 14, si no me equivoco. Vamos a ver, nos enfrentamos contra el Offenheim y vamos a ver en estadísticas qué posición ocupa. El número sexto. Vamos a ver cómo está el equipo. Vamos a hacer unos cambios. Cambiamos a Oneil, lo vamos a meter. Robson sale por Ribeiro. Gilisen por Bocara. Kutcher. La verdad es que con el gol que me metió en el partido número 12, creo que era. Este es el 14, 13, sí, en el 12, el mejor gol que he visto, ¿eh? El de Kutcher. Lo vamos a cambiar para tenerlo fresco más que nada, por si se antoja. Es como el partido, o sea, verdad, es que me recuerda al partido de la selección española. Ha sido un iniestazo, pues lo mismo, un golazo, cuando más se requería. No, pero ha sido un golazo. La verdad es que, para mí, el mejor gol que he visto. Primero al palo y luego de volea a la escuadra, un gol que no te puedes perder. Te aconsejo que lo veas. Bueno, vamos a ver el partido hoy contra el Offenheim. Va el número sexto y vamos a ver los objetivos de este partido. Son terminar el partido sin recibir tarjetas, marcar durante los 10 segundos iniciales del partido y marcar un gol olímpico. Ya he dicho que me gustaría marcar un gol olímpico, pero que es complicado. Que tampoco es moco de pavo. A veces que piden unos objetivos o marca con el portero o algo así. Que digo yo, es que pedís algunas cosas, empezamos fuerte, pero nos tenemos que poner fuertes porque últimamente nos hemos relajado bastante y hemos empatado algunos partidos que no deberíamos, hemos perdido otros, los de Copa me refiero. Y empatar otros que teníamos ganado, prácticamente ganamos. Pero que va. Pues nada, vamos a ver si nos relajamos y hacemos las cosas bien, porque hacerlo a lo loco, aunque lleguemos, tampoco me sirve para nada. Ramírez, que por cierto, hace mucho que no lo veo. Siempre lo digo y nunca lo hago. Hace tiempo era el... ¿qué pasó ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Ha sacado directamente el portero? ¿O qué ha pasado? Bueno. No entiendo. Unos pases que... La próxima vez me voy a parar y lo voy a centrar, porque hay algunos pases que es que están tirando, vamos, tienen la pierna para Cuenca. Pues eso, a ver si Ramírez sigue siendo el máximo pichichi. ¡Ah! Quería pasarlo para atrás y que tirara Ramírez, pero no me ha salido. Si me hubiera salido, hubiera sido el gol bonito. El gol bonito del partido. Y nada, me pitan falta. Orti, vamos a ver. Voy a intentar centrar. Orti, sí, ¿eh? ¡Oh! Muy buena jugada, bonita jugada, sí me gusta. Ramírez está en el segundo palo. Vamos a ver si llegamos. ¡Oh, Dios mío! ¿Habéis visto eso? ¡Qué jugada! ¡Madre mía! Ha estado intensa. Pero nada. Vamos a ver un pase. Ese pase... ¡Muy buena! ¡Selby! ¡Dios! ¡Qué gol! ¡Madre mía! ¡De fuera del área! ¡Ribeiro! ¡Madre mía! ¡Otro gol bonito! ¡Baila la samba! Mientras Beck pasa ahí con la cabeza gacha. Que yo no sé por qué chupas cámara, hombre. ¿No ves que estoy celebrando ahí el gol? De ese golazo. ¡Madre mía! Golazo, sí, yo lo consideraría golazo. Madre mía, ¿qué ha pasado ahí? A cámara lenta, ya sabéis cómo me gusta degustaros con
con esta exquisitez de gol. Muy bonito, muy bonito. De hecho, debería guardar los goles y luego hacer algo, que por cierto, no estaría de más. ¿Qué te parece una idea que se me ocurrió ahora? ¿Qué te parece si me dices los goles que te han gustado más y hago un ritmo, un remix? Ya sabéis que tengo algún vídeo con top goles, que bueno, que vale, que no son tampoco para tanto, pero que no está mal, ¿no? Oye, vale, no está mal. Como curiosidad, los goles que más te gusten de toda la liga, tercera división, segunda división, los goles que vayas viendo, me lo dices en los comentarios y a ver si puedo hacer un remix con esos goles. Ahí sí que sería un top como Dios manda, ¿no? ¿Qué os parece la idea? Pues nada, me dejáis el minuto del gol y del comentario en el partido y pues vamos a ver qué hacemos. A ver si hacemos un buen remix. Ramírez, vamos a ver Pichichi. La tercera división, Pichichi. Y en la segunda división, esperemos que también. Esperemos. Vamos a ver. Vamos a ir, Ramírez. Oh, dime que ha sido fuera. Uy, hubieras metido a portería. Alarma, va a ser que no. 10 minutos. No. Vale. Estamos en el minuto 60. Digo, la alarma que se me ha metido ahí de por medio. Y Kapelov. A ver, Kapelov. Muy bien. Ivkhodsky, el ruso, como yo le llamo. Por el nombre, más que nada. Oh. Esa liada ahí. Vamos a ver. ¿Cómo me gusta el pase de la muerte? Ya te lo conoces, ¿verdad? Madre mía. Vaya gol. Muy buena. La gente del equipo lo reconoce. Ha sido un gol bonito. Ha sido, no está mal, ¿no? Pase de la muerte, ya lo sabes. Te deja ahí en suspense. Te deja ahí en suspense porque mira, ¿ves? Ahí toda la acción, pasa ahí, nadie se lo esperaba y viene el ruso y dice, sí, esta es la mía. Ahí estamos. Minuto 78. Ribeiro. Orti, está nevando. ¿La pasarás bien o qué? Por supuesto que sí. Y eso ha sido falta, ¿no? Bueno, ya sabéis, yo siempre lo he dicho, a mí nunca me pitan, pocas veces me pitan las faltas. Y pocas veces he visto tarjetas que le saquen a los demás. Bueno, a mí no me han sacado ninguna tarjeta, ni en tercera ni en segunda división por el momento. De hecho, aquí me dan un premio por ello. Pero la verdad es que no suelo entrar a plancha, también es cierto. Ribeiro, el mejor del partido. ...1983 monedas... Joder, se me está haciendo esto una eternidad. Este es el partido número 14, si no me equivoco, y hemos ganado 0-2... Bien, y ahora nos separamos 2 puntos del Atalanta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabéis, apoya la serie, dale like, coméntalo, suscríbete, dale a favoritos. Y nos vemos en el partido número 15. Recuerda que son, creo que, 16 partidos. Con lo cual queda poco para finalizar la liga. Así que, lo dicho. Like, comentario, favoritos y suscríbete. Nos vemos en el próximo partido. Allí te veo, ¿eh? Un saludo.